Los jóvenes del Comité Estudiantil del Instituto Nacional Daniel Arias de Pasaquina realizan el proyecto Una Canasta, Una Sonrisa en la ciudad de Pasaquina y sus alrededores. Nos hemos propuesto como comité se enfoque en ayudar a cierta cantidad de personas de bajos recursos económicos, ya que a veces habemos personas que decimos vamos a ayudar, hagamos esto y esto, pero solo nos quedamos en eso, en decir hagamos esto, pero no lo hacemos. Entonces nosotros nos planteamos este proyecto, gracias a Dios que el director nos avaló el proyecto y nosotros decidimos, enfocamos no solo a personas de afuera de la institución, sino que también están enfocados alumnos que reciben esta ayuda. Las canastas, todo lo que es los productos, nosotros los que estamos en la directiva aportamos lo que es una cierta cantidad de dinero diaria, ¿no?, por toda la semana. Entonces de ese dinero que nosotros aportamos, de ahí mismo compramos las canastas. Uno es de un lugar, otro es de otro, entonces ellos ven ahí quiénes necesitan y a quiénes les podemos ayudar. Entonces ellos en las reuniones nos dicen esta persona necesita, entonces nosotros así hacemos lo que es la recolección de datos de cada persona y después lo que es la entrega de canasta. Si hay personas que quisieran unirse al proyecto para donar también canastas, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, sí, nos pueden visitar ahí en el instituto y con gusto les recibimos su colaboración, ya que de esto se trata, de que entre más, mucho mejor es, porque así la ayuda es más grande para más personas. Que me siento contenta, pues, porque los amigos me trajeron los de Pasaquina, sí, los estudiantes de Pasaquina. Muy importante. Sí. Es muy importante, ¿sí?, porque yo soy una mujer pobre. Sí, les agradezco mucho. Contenta, pues, teniéndole gracias a Dios, que no esperaba eso, yo vi. Sí. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Los jóvenes hacen el llamado a las personas que deseen unirse al proyecto Una Canasta, Una Sonrisa, que lo pueden hacer acercándose a las instalaciones del Instituto Nacional Daniel Arias de Pasaquina.